Desde los confines del espacio hasta las calles de los suburbios de las ciudades pequeñas, la búsqueda llega a casa de la reinvención por Shane Black de la saga Predator. Ahora los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrá evitar, quizá, el fin de la raza humana. Necesitamos saber si suponen una amenaza. Somos francotiradores. ¿Acaso nuestro objetivo no supone una amenaza? ¡Hola, pa! Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! Laura hace un viaje desde Buenos Aires para regresar con su familia a su pueblo natal en España para celebrar la boda de su hermana. Entre las vides del negocio familiar en el que tendrá lugar la fiesta, esta mujer se encontrará con su antigua pareja y su actual novia. En un momento dado estallará un acontecimiento que cambiará drásticamente los planes y las vidas de todos los implicados, convirtiendo lo que iba a ser una breve visita en un evento de consecuencias imprevistas. ¿Le ha pasado algo anoche? ¿Tú no viste a nadie sospechoso? Debían detener a alguien entre los invitados. Llama a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer. Antonio, María, ya está. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No es obra de desconocidos. Hola, queridas amigas. Quiero presentaros a Christian Grey. Ay, no. Empezamos con este club del libro para estimular nuestras mentes. Por lo que he oído, este libro es muy estimulante. ¡Oh, wow! Pero no, ¿qué es eso? Cuatro mujeres, amigas de toda la vida, forman parte de un club de lectura que se reúne mensualmente desde hace 30 años. Ellas son una hotelera que acaba de reencontrarse con el hombre con quien rechazó casarse, una viuda reciente, una jueza que lleva soltera desde que se divorció hace 15 años y otra que está atravesando una etapa complicada. El éxito de 50 sombras de Grey acaba llamando su atención y tras sumergirse entre sus páginas, sus vidas cambiarán para siempre cuando se lo tomen, como una llamada a la acción. No, nada, estoy bien, gracias. Bien. ¿Flaca? Arthur Riley. ¿Cuánto hace? ¿40 años? ¿Desde cuándo comes tu helado? Se me ha congelado el cerebro. Trae de acá una profesional. Es una primera cita, así que ponte algo sexy. Algo cómodo. Demasiado cómodo. Señor. Hola, tú. Me encantan los hombres que regalan flores.